Hoy vamos a resolver un problema a la hora de exportar diferentes videos, sea una captura de pantalla en tu teléfono y grabando con tu teléfono con la cámara. ¿Qué es lo que ocurre? Que se queda el tamaño de aspecto de el tamaño de un teléfono y quieres que se vea del tamaño normal. Hoy vamos a resolver este dilema en Firmora. Vamos a pasar este video. Y cuando queremos hacer este video, nos encontramos si lo queremos en este tamaño en el que está el video de nuestro celular haciendo la captura de pantalla, o lo dejamos de manera establecida como ya lo tenemos. Si lo dejamos de manera establecida como lo tenemos, va a funcionar el video que grabé con mi cámara, pero lo voy a poner de manera establecida como lo grabó mi teléfono. También podemos tener el caso de que ese cuadro no salga porque ponemos que no nos pregunte, pero con esta solución le voy a enseñar cómo reparar el tamaño de aspecto de cada video diferente. Entonces vamos a introducir nuestro video. Lo voy a cortar por aquí para que no sea tan largo. Y vemos nuestro video a tamaño de una pantalla de un teléfono. Vamos a introducir nuestro video que está hecho a tamaño normal, que se ve en pantalla completa. Vamos a hacer clip y vemos que el video se ve de igual tamaño que el video del celular. ¿Por qué pasa esto? Por lo que les expliqué al principio. Seleccionamos el aspecto de tamaño del video que se grabó en la captura de la pantalla del celular. Pero estamos haciendo un video y queremos que este video sea la primera parte. Entonces, si seleccionamos este aspecto primero y el otro, posiblemente funcione. Pero vamos a hacerlo introduciendo el primer aspecto de la captura de pantalla de nuestro teléfono. Entonces vamos a darle clic al video. No les recomiendo que hagan esto porque el video va a salir como quiera cortado. Si lo pueden notar, va a salir partes que no se ven. Le vamos a dar a reset. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hacemos clic en el video y aquí donde está esta pantalla le vamos a dar clic y dice vamos change to project. Vamos a cambiar el aspecto del video. Y como podemos ver, el aspecto que tiene es el aspecto de tamaño que tiene el tamaño de un teléfono. Entonces podemos ver los tamaños. Vamos a ponerlo en pantalla completa, en pantalla ancha, que es 16:9. Y le damos a OK. Y con esto ya nuestro video tomó el tamaño de aspecto que debería tener ese video. Es cuanto, hasta la próxima.